lugar, agradecemos a la Junta de Distrito que haya pensado en nuestra asociación para este pregón. Nos llena de alegría y de orgullo ser reconocidas por el mismo lugar, el mismo barrio en el que hemos soñado, sufrido, desesperado, y por fin celebramos hoy lo que es una victoria de todo el barrio, y por eso tiene más sentido que nunca que estas palabras inicien un momento de alegría y de fiesta. Después de más de 10 años de lucha vecinal para recuperar el parque prometido, con 3 sentencias favorables en los tribunales dándonos la razón, hemos conseguido que las instalaciones de golf declaradas ilegales estén cerradas, desmanteladas y pronto sustituidas por el hermoso parque que Chamberí tanto necesita. Ha sido un enfrentamiento entre David y Goliat, pero esta vez ha ganado David. Y en estos 10 años hemos aprendido. En estos 10 años hemos aprendido mucho, todos, vecinas, vecinos, hemos aprendido a realmente trabajar en equipo, a encontrar la manera de reconciliar ideas diferentes, a llegar a un entendimiento entre posiciones, posturas que a veces han sido diversas. Todo esto nos ha llevado a sentir realmente el impulso de seguir trabajando y seguir trabajando con entusiasmo para mejorar, para colaborar en la mejora de nuestro barrio, de Chamberí. Pero nunca estuvimos solas. Las AMPAs, las asociaciones vecinales, de mujeres, de ecologistas y también personas de profesiones muy diversas, arquitectos, urbanistas, abogadas, escritores, periodistas, profesores, amas de casa, jardineros, jubilados y muchos más, reaccionaron con nosotras desde el primer momento. Asociaciones como la nuestra, Parque Sí, el Chamberí, el Corazón Verde, el Chamberí, el Organillo, el Chamberí, nosotras mismas, el Chamberí, que forman parte de este barrio alegre, abierto, festivo, lleno de vida, que se mueve al ritmo de nuestro tiempo, con ganas de implicarse en los asuntos que nos son cercanos, con ganas de mejorar el entorno y volcarse hacia el futuro, manteniendo sus propias señas de identidad. Porque no lo olvidemos, sabemos todos, Chamberí es un barrio de inquietudes, es un barrio abierto, un barrio que incluye, un barrio con una larga tradición de valores que desde un principio hemos asumido en nuestra asociación, en parte sí en Chamberí. Valores como la constancia, la perseverancia, la colaboración de unos con otros, el reconocimiento de diferentes opiniones, el diálogo, el respeto. También la alegría, la celebración, la fiesta, la música, el teatro. Todos estos son valores que son la base que nos ha permitido estar ya en vías de conseguir nuestro objetivo. Un objetivo bien claro, bien concreto, un gran parque para Chamberí. Porque ha sido un triunfo jurídico, sí, pero sobre todo un triunfo de ciudadanas, de vecinos, que en lugar de resignarnos de la pasividad, hemos optado por defender nuestros derechos, porque sabemos que somos responsables de lo que pasa a nuestro alrededor y por implicarnos en ello. Ha sido un esfuerzo mantenido durante muchos años para conseguir aquello que parecía imposible, como decían tantas personas. Pero nosotros somos realistas y por eso hemos pedido y hemos conseguido lo imposible, las victorias. Las victorias que parecen pequeñas pueden cambiar el mundo. Sabemos de los problemas globales,
y no nos olvidamos ni uno solo de ellos. No nos perdemos de vista y por eso hemos actuado localmente, concretamente, con nuestras fuerzas y en nuestro barrio. Solo cuando los ciudadanos consideran que la ciudad es suya, propia, y la aman y la respetan, pueden conseguir que sea distinta, mejor y más habitable. Protegen sus parques, sus plantas, sus espacios públicos para vivir y relacionarse, para intentar mirarnos como cómplices y amigos que tienen un objetivo común: dejar a las próximas generaciones un aire más limpio, una ciudad más hermosa, unos preciosos parques, un patrimonio cultural más rico, defendido con uñas y dientes. Y por eso, desde el comienzo de nuestra asociación, allá por finales de 2006, Parques y en Chamberí, hemos hecho nuestra una frase de la gran antropóloga Margaret Mead: no dudemos jamás de la capacidad de un grupo de ciudadanos insistentes y comprometidos para cambiar el mundo. De hecho, así es como siempre ha ocurrido. ¡Y comienza la fiesta!